Una exposición en el Museo Nacional de los Países Bajos ofrece una mirada descarnada a la lucha de Indonesia por la independencia después de la Segunda Guerra Mundial. Es la primera de este tipo. Pero las reacciones sociales muestran lo profundas que siguen siendo las heridas de la historia colonial holandesa. Un grupo de representantes de las víctimas ha demandado al museo por utilizar el término Bersiap. La palabra se usa en Holanda para referirse a la violencia de los indonesios durante la lucha por la independencia. Consideran que el término tiene connotaciones racistas al dibujar una imagen de indonesios primitivos e incivilizados. Mucha gente sufrió mucho bajo la violencia extrema durante la revolución y este dolor todavía se siente hoy, explica el director del museo. Así que con la organización de una exposición que ahora es tan relevante todavía en la sociedad, también hay que esperar que haya muchas emociones sobre el tema. Y es muy bueno que ahora se hable del mismo. La exposición pretende estimular el debate sobre la independencia de Indonesia. En las escuelas se describe desde una perspectiva holandesa. Para hacerla equilibrada, los comisarios, indonesios y holandeses, han diseñado la muestra conjuntamente. Para que la gente pueda entender que en realidad quienes vivieron la revolución tienen su propia historia que contar. Have their own story to tell. Indonesia fue el primer país después de la Segunda Guerra Mundial que luchó por su independencia y fue reconocido por las Naciones Unidas, que acababan de fundarse. Muchos otros países siguieron su ejemplo.